noches, Argentina. Buenas noches a todos. Gracias a los que nos escuchan por radio. Cada vez más gente nos escucha un montón por radio. De gente, Seba, un montón Coti, de gente. Hoy es el día libre, el free day que tiene Bernarda. Bernarda, ajá, se lo merece. Lo que me costó convencerla para que venga. Sí, un claro. Día, ya bastante. La tenemos 3 días. Así que, bueno, antes que nada, le quiero contar, hoy tenemos pero muchas novedades. No sé si diré, Grego, después puedes hacer el planito de esos premios que se van a llevar, porque hoy, ¿cómo se llamaba el juego? ¿Cuál le pusimos? No, hoy se llama... El destape perfecto. Ok, arrancamos con la trivia. Hoy es un día muy particular, ustedes saben por qué. Arrancamos con la trivia que se llama el destape perfecto. Te vamos a llamar, y si vos querés jugar, llama a este número... 11-25-80-93-60. Nos mandas un mensaje de WhatsApp y decís, quiero participar. Eso, quiero jugar. Bien. Quiero el vinito. ¿Por qué digo el vinito? Porque si ganas, te llevas 4 botellas de vino. Mira, y el libro del amigo Juan Sebastián Ronchetti. Juanse Ronchetti, amigo nuestro, que nada, publicó este libro hace nada. Lo presenta mañana. Muy bien. Mañana te llevas un libro para leer y 4 botellitas de vino. Para chupar mientras lees. Gran escritor, Seba. Siempre quise hacer un programa de preguntas y respuestas, nunca me dieron bola. Pero bueno, lo vamos a hacer acá. Se llama El Destape Perfecto. El Destape Perfecto. Hoy es un día muy especial. Sí. Decime el número de nuevo. 11-25-80-93-60. Sí, ¿no? Bueno, ustedes sabrán por qué le digo. 11-25-80-93-60 y puede pasar cualquier cosa en este programa. Yo te voy a decir algo. Sí, decime. Lo que va a suceder es que la gente en un rato se va a volcar. O sea, no sé, ¿no? Listo, sí. No, pero sí, después. Escucha, me dijo la tía Norma. ¿Qué dice? Dijo que quería venir hoy. Le digo, tía, no la deja venir. No, tía, no podés. Es de noche, hace frío. ¿Cómo claro, vas a venir? No, yo le dije, che, ahí en portería abajo, no la dejen entrar a la tía Norma, porque eso hace unos quilombos la Quilombera. Tía. No la dejen entrar, ¿eh? ¿Ok? Sí, bueno, chicos, nos pueden ver en el canal 20 de Telecentro, en el canal 24/6 de TDA. Muy bien. Y nos pueden ver en YouTube, que ya nos están viendo ahí. Obviamente. Tenemos de todo. Hoy creo que es uno de los mejores resúmenes que hizo el 9 Nepal. Uh-huh. Sí. Lo hizo hoy. Es un gran editor, un gran resumista. Sí. Pero además la realidad le da de morfar. Le dio mucho de morfar ayer. Así que si quieren, arrancamos ya directamente con un poquito de humor con lo que el día nos dejó del 9 de Nepal. ¡Adelante! ¿Cuántos asesores tenés? Todas las fuerzas políticas. Mirá, tengo más de 15 seguro. ¿Estamos al aire? Gracias. ¿Sí? Muchos, pero tengo muchos en San Luis. A veces, la verdad. Bueno, pero 15, ¿no? ¿Y para qué? ¿Para qué querés 15? Y porque mi deseo es ser gobernador. No puedes usar. Ya estoy usando mis módulos. Asesores para ser gobernador. No, pero no son tus módulos, son nuestros módulos. ¡Hola! ¡Ya contribuyente! Los asesores no son para que vos seas gobernador, son para que vos saques leyes. Pero. ¿Así? Perfecto. Y muchos de ellos, créeme, que colaboran conmigo dándome ideas sobre lo que sucede en el territorio, sobre lo que sucede... No, es la manera en cómo uno también se va actualizando. Cuando yo llego... ¿Lo atendieron? Es la manera en cómo uno también se va actualizando. Cuando yo llego... Puntualmente yo soy de San Luis. Cuando llego a San Luis, tengo que interiorizarme, tengo que tener gente que te ayuda con las reuniones, que te ayuda... Hacemos obras de beneficio. Ciencia, yo visitamos no. Los barrios. Beneficencia. No hay lugar. ¿Lo atendieron cuántos todo? ¿Cuántos están en San Luis? No. A ver. Usted no estudió. ¿De los 15? ¿13 en San Luis tiene? Los asesores son para que vos saques leyes. Son categorías bajas. Y eso, vienen conmigo y te doy la palabra que se van a ir conmigo. ¿Para qué te digo que no sí? Son eficientes. No deberían ser para hacer política. Son para lógica legislativa. El reglamento del Senado es una barbaridad lo que está diciendo. Claro, está mal. Soy un zarpado total. Twitter y Extreme. Integrantes de la extrema derecha española vinieron a una cumbre en Buenos Aires presidida por el mandatario Milei respecto del derecho de las diversidades. Esto opinaron algunos de ellos en su país. Damián, nos detenemos un poquito. Acá tenés la oportunidad de parar y dejar hablar a tu corazón. Rocío Monasterio y otros diputados de Vox están a favor de la libertad para llevar a terapia a los hijos gay. Mirar a la cámara y decir perdónenme todos por ser homosexual. Si realmente se quiere defender a los niños, no hay que defender a los niños homosexuales, si es que existe semejante cosa, o a los niños trans. ¡Oh! ¿Alguien quiere pensar en los niños, por favor?
¿Por qué es tan necesario enarbolar una bandera arcoíris en un ayuntamiento y confundir a nuestros hijos con sus colores e introducirlos con pequeños detalles en esta ideología? Sensibilidad, comprensión, contención. Toda esa mierda con la que se construyen homosexuales no tiene lugar acá. El matrimonio es otra cosa. El matrimonio es, el es la unión entre un hombre y una mujer. ¿Es amigo de Miley? ¡Marica! ¡Marica! Desde luego, el Estados Unidos está abierto para y para todos. Escucha. Gays, lesbianas, normales, no normales. Dejemos el tema de tu adicción a las drogas y a los penes de terceros. A Brasil fue vicepresidente de Mercado Libre y le anunció 4.000 millones de dólares de inversión a Lula. Y acá nos anunciaron 75 palos verdes con la presencia del presidente diciendo este es el futuro de la Argentina. ¡Qué miseria, chico! ¡Qué miseria! A Brasil, con Lula comunista de presidente, le anunciaron 4.000 millones de dólares desde Mercado Libre. ¡Dólares! Andrés Manuel López Obrador, otro comunista, ¿cuánto? En México, ¿cuánto? Le anunciaron 2.500 millones Mercado de dólares. ¡Mercado Libre! ¡Zurdos, hijos de puta, tiemblen! ¡Viva la libertad, avanza! ¡Viva la libertad, carajo! Ayer Milei fue a ver a Galperín. ¿Por a cuánto? Darse el abrazo ideológico, sí, porque le anunció 75 palos verdes. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Muy bueno. Muy bueno. Un aplauso para el 9 de Nepal. Genio, Pablo. Uno de los mejores, de los mejores del año. Me encantó. Estaba inspiradísimo, inspiradísimo. Acordate, llama a, escribí a este número y decí, quiero jugar al destape perfecto. ¿A qué número? 11 25 80 93 60. De nuevo. Ya, 11 ya están... 25 sí. 80 93 60. Y escuchá, si llamás de Jujuy, no te vamos a mandar las cuatro botellas Jujuy. O no, sea, pero por ahí tenés a alguien. Pero si querés jugar y tenés a alguien por acá que lo venga a buscar, sí, tenés las cuatro botellas y el librito del amigo Ronchetti. Claro, tienen que buscar en Capital Federal. Sí, vamos a ver. Jueguen de acá, así lo vienen a buscar al destape. Claro, y va a haber más premios y más trivias y más cosas. Está buenísima la trivia, así que manden, es espectacular. Es muy especial la trivia, así ¿no? Que manden mensajes. Es muy especial. Vale, a mí me gustó. Qué lindo color, te queda bárbaro. Muchas ese color. Mira, 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 muy bien. Estás muy bien. Y cuando ay, te pones el pelo hacia adelante, te queda hermoso. Gracias. ¿Cómo va tu vida? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Bien? ¿Hiciste eso que haces vos? ¿Cómo se llama? Ejercicio. No, tiene un nombre eso que haces vos. Yo hago funcional. Ah, funcional. ¿Hiciste funcional, sí, hoy? Funcional. ¿Te dolió mucho? Sí, me duele todo. ¿Dormiste siesta? 2 minutos. Muy bien. Aproveché. ¿Y vos? ¿Y llevaste a los chicos hoy no? No, hoy no. ¿No? ¿Hoy no? ¿Hoy estoy libre? Hoy le tocó no, free. Hoy me el perro. ¿Qué pasó a Boneco? No, bueno, tiene algunos temitas. Tiene viejitos ya, ¿no? No, tiene 8, pero tiene un tema... No, es escatológico. Ok, no, es escatológico, de... listo. Señoras y señores... Le cuesta. Le cuesta, espera, pobrecito. Espera. No. Hoy no me trajeron, al menos lo voy a mandar, me trajeron mi guía, la que ¿cómo? Yo escribo acá todos los días. Ya. Esto no. No, ya está, no importa. La encontré acá en mi WhatsApp, no importa. Llamen también para dejar mensaje de texto, porque vieron, al final ponemos todos. Ayer los 7, 8, que se les porque todos no pueden entrar, de los 150.000 mensajes que llegaron, los pusimos. Así que dejen el mensaje también. Les quiero decir que la tía Norma, ¿sabes qué fue ayer a la... plaza la tía Norma? ¿Sí? ¡Me jodés! ¿Sí? ¿A la plaza? Sí, a la movilización de los jubilados. Ah, sí. Pensé que a pasear a la plaza. Sí, ¿no? Pero no fue a apoyar a los jubilados. Ah, no, ¿seguro? No. Mirá, me lo cuenta. A ver. Sí, apoyó o no. No sé, yo no sé, a ver. A ver. Hola, Claudito, ¿cómo estás? Yo indignada con lo que pasó ayer. Ayer yo fui a la protesta a apoyar a esos pobrecitos militares, prefectos, milicos, que no daban abasto con el trabajo que le dieron, pobrecitos. Yo fui a marcar a los viejos que se les escapaban. Les decía, miren, aquel no está sangrando. Miren, aquel no le tuvieron que tirar leche en la cara. Miren, aquel no tiene moretones, y me lo agradecían, obviamente. Ahora, yo no entiendo, Claudio, ¿por qué la gente se indigna y se preocupa tanto con la técnica de pegarle a las cosas viejas? Si la técnica de pegarle a las cosas viejas para que funcionen es milenaria en la Argentina. No, tía, un televisor no viejo eso. No te anda, ¿qué haces? No, le no pegas y funciona. Un parlante viejo no te anda, ¿qué haces? Le pegas no, y funciona. Tía. Una puerta vieja no te abre, ¿qué haces? ¡Pum! ¡Patada! No, y funciona. Tía. Yo no entiendo.
qué se indignan tanto? Además decían que no estaban en igualdad de condiciones y no qué sé yo. Si la policía tiene bastones para pegarle a la gente y los jubilados que tienen, también tienen bastones, una especie de guerra de las galaxias, pero en vez de Luke yo soy tu padre, es Luke yo soy tu abuelo, podría ser tu abuelo, no sé, algo así, qué sé yo. Ahora yo no entiendo, los viejitos, señores viejitos, ¿por qué no hacen como la CGT y se quedan en la casa? Con el gasto que genera que vayan a protestar. Ustedes saben... ¿cuánto sale un off repelente de viejo de eso que usaba la policía ayer? Lo mismo que una jubilación mínima. Si se quedaban en la casa, por ahí con lo que se ahorraba del off repelente de viejo, bueno, por ahí en algún momento le podían subir esa fortuna que ustedes quieren que le suban de 17,000 pesos. ¿Me entiende? Pero no, salen a protestar, generan gasto en off de viejo, en balas de goma. Para mí hay que volver al protocolo Bullrich. Te tenés que registrar para protestar. Que te cobren de antemano, y vos, no sé, te dan una pulserita. Entonces vos vas con tu pulserita, en vez de, no sé, el Lollapalooza, el viejo paliza, y vos tenés aseguradas 30 balas de goma, dos rociadas de off de viejo, y ya está, te lo cobran en la próxima jubilación y listo. Tía. Ahora, ¿cómo le erró el vocero? Dijo, no hay que tenerle miedo a la represión. ¿Cómo? Todo lo contrario, señor Adorni, por favor. La represión está para que la gente le tenga miedo y no salga a la calle. ¿Cómo no hay que tenerle miedo? No de mensajes subversivos. Se lo pido, por favor. Mira la tía. Bueno, ahora sí, chicos. Vi al container de basura de acá media cuadra que me parece que tiraron un poquito de asado los de al lado que estuvieron comiendo. A ver si como algo rico hoy. Deja de militar el ajuste, tía. ¿Cómo te vas a ir a buscar comida ahí? A ver, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? A ver, ¿qué está pasando ahí? No, no, que no entre. La tía, la tía. No, 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 que no entre. No, 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 que no entre. ¡Pate ahí! No, no, carita. No, 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 no la dejen entrar. Uy, tía, no, ya está, tía, ¿qué hace acá, tía? ¿Qué hace acá, tía? Hola, hola, tía, ¿qué hace acá? En Europa, pero porque no, somos europeos. Yo no te dije que venga, tía. A mí que mi carajo me importa. ¿Cómo hola. ¿Cómo está, tía? Sentate. ¿Quién es ese viejo que no me dejaba carita, entrar? Carita, carita. Sí, ¿qué te decía? No pase. No pase, me decía. Pero tía... Le dije, te voy a pegar como a los viejos de la plaza. Pero, no, pero tía, estamos al aire. Se mueve esta silla. Tía, estamos al aire, tía. Se mueve. Tía, tía, vení que yo te traigo para acá, tía. Tía, no, 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 estamos no, al aire. No, se mueve. No, pero se vení. Mueve. Escúchame, tía. Me da impresión, me da vértigo. Ay, no, ahí está. Escúchame, tía. ¿Cómo tía. Estás? No, pues, estamos al aire, salud. Por lo menos saludar a la gente. ¿A hay quién? Mucha gente. Esto ¿dónde? Es el destape. ¿Eh? El destape. Nos están viendo en YouTube, ¿no en es Canal el 20 de la Telecentro. Ministra, este? ¿Cómo el de la ministra? ¿Cuál de la ministra? ¿El descorche? No, no. No, este es el destape. O sea, que y se ríe de los chistes de él, weón. Escúchame, pero este es el destape, el de Navarro, claro. El de todos de los Montoya. Muchachos. No, no, no Navarro. Es el que te dice te toman por boludo. Pero entonces es de Milei. No, no. Si te no. toman por boludo, son los de. Bueno, esos son varios canales. Eso bueno, está bien, escúchame tía. Una cosa. Tía, tranquila. Me tomé el tití para venir. ¿El tití moto? El tití moto. No, no, ¿será el Didi moto? ¿Qué Didi moto? El tití moto. No, el Didi. No, el tití moto. Tití es el verdulero de la esquina que tiene una zanelita y hace especie así como delivery de gente. ¿Y desde dónde te viniste en moto? Y no es delivery de gente, las aplicaciones esta, no es Huberto. Huberto, es delivery. No, Uber se llama, no Huberto. ¿Cómo se llamaba el que le tiró el cenicero a Susana? No, Uber Roviralta. No, tía, tomaste la... Para. Uberquistán va a ser este país. Para, tomaste la pastilla. ¿Qué pastilla? Las flores de Megadeth tomé. No, no. Ay, yo cagamos. No, 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 porque no, no, yo no, me tomé, no, sí. No, no, no. Las de Bach. Las de Bach, tomaste. Tomé, yo tomo siempre ¿y las los medicamentos los puedes bueno, comprar para ahora? Un poco, déjame hablar que sí. me la pasaste interrumpiendo mientras te interrumpí. Escúchame una cosa, yo tomo muchos remedios, yo tengo un pastillero así más o menos. ¿Por día? Por día yo tendría que tomar uno de esos pastilleros, pero como ahora hay que ahorrar... ¿Y qué hace? Tomo un día la de la presión, un día la del corazón, no, un día tía. La de la memoria, al otro día...
Le va a dar algo, Tía, te va a dar algo. Ah, mira, no, le porque, dio recién. No, porque la de la memoria me olvidé de tomarla. Y la tomo una vez por... ¿La tomé la de la memoria? No sé, tía, no vivo con vos. No sé, decime vos si tomé, porque como la estoy tomando una vez por semana, no me acuerdo si la tomé o no la tomé, tía, la de la memoria. Y entonces yo tomo una pastilla para dormir, una para despertarme, una para comer, otra para no tener hambre. ¿Cómo? ¿Por qué para no tener hambre? Ah, porque no puedo. Porque como comuna, no puedo. Claro, claro. No, no. Ahora, por suerte, hoy compré medio kilo de hígado. ¿Medio kilo? Medio pero kilo. ¿Pero no se le daban los gatos antes, vos? Sí, pero ya no hay más gatos. No, tía. No, tía. Sí, pero no digan nada igual. ¿Qué? Porque yo lo que hice fue poner cartelitos en el barrio para que nadie sospeche. Como que se perdió. ¿Y te morfaste el gato? No, tía. Busco a Cachilo, puse. ¿Y tu novio sigue viviendo, el novio ese que tenés enfrente? Basilio. ¿Basilio? Sí, que Basilio... Yo tengo un PH con un patio abajo. Sí, sí. Y Basilio se tira a la tirolesa. ¿Para qué se tira a la tirolesa? Para venir a intimar conmigo, si mi marido tiene actividad sexual, tía. ¿Pero qué? No, bueno, qué sé yo, no sé. Me dijiste que te habías retirado del último amor. Pero mal... ¿cómo me voy a retirar de lo más lindo que tiene muy la bien, vida? La tía. Sí, muy bien, la tía. Sí, no, sí, una tengo mierda, un montón de amantes. Muy bien, tía. Pero Basilio es el más fijo porque es el que más cerca me queda. Porque no, porque no, Basilio no toca el timbre y entra. ¿Por qué no toca el timbre? La complicación porque, no, de porque la está con el marido. Yo, yo no lo puedo dejar solo a Héctor. Pero a Héctor lo pondré en algún lado. Héctor le gusta el chinar. Sí. Toma mucho chinar y se duerme. Sí. Se duerme. Y entonces tenemos una tortuga que la usamos del delivery. Sí. Yo le pongo el chinar en el caparazón y la tortuga va y le lleva el chinar. Después cuando la tortuga viene es que Héctor terminó y él duerme todo el día. Pero ahora no puedo contarte porque está en que vamos a me hacer... rompe las bolas mi sobrina que no sé Celeste para qué es tu me hace. Sobrina también. Sí. ¿Pero qué tiene familia no, por porque es sobrina política de Coso, okay, de Héctor, okay, de Rauch. Ah. Escucha, mira, hoy vamos a jugar. Tía, ¿me acompañas a hacer el jueguito? Sí. Bueno, vamos a jugar. ¿A qué? Ya tenemos dos queridos oyentes, televidentes, queridas streameros. Oyentas. No sé cómo sería, porque nos ven por todos lados. Le vamos a preguntar. Tengo dos participantes que van a jugar al... Destape perfecto. Sí. Al destape perfecto que se van a ganar esas botellitas de vino que son dos más. Pusimos dos para poner los cuatro ahí. Ah, sí. Y el libro de nuestro amigo Juan Sebastián Ronchetti. Entonces, vas a leer ese libro ahí y chupas. Está. Entonces voy a saludar primero a Claudia de Cardales. Hola, Claudita, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Ay, qué linda voz, qué linda onda. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Bien? Muy, muy bien. ¿Estás en tu casa? Estoy en mi casa, sí. ¿Con quién estás? Mirá, me escucho sola, por atrás. Sola, vivo sola. Viví solita. Ah, ¿Tenés sí, hijos, nietos? Tengo hijos, mis dos hijos, mi nuera y mi hijo. Uh-huh. Un nieto y una nieta en camino. ¿Perrito, animalito? No, porque como voy mucho a visitar los de Cardales a San Antonio de Areco, lo tenés o voy a visitar a mi viejo barrio, a mis amigas, ajá, y prefiero no tener mascota y dejarla sola. Escúchame, me gusta mucho Areco, decirle a la chica. Dice, te está escuchando. Es muy lindo, Areco. Te está escuchando. ¿Cómo se llama, Claudia? Se llama Claudia. Ah, hola, Claudia. hola, tía. ¿Cómo? Norma. A mí me gusta Areco, ¿eh? Un día bueno, de estos voy a ir. Voy a saludar Claudia, a la pulpería. Si te parece, voy a saludar a la otra streamera, oyente, televidente, que se llama Victoria y es de Berazategui. Hola, Victoria, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Ahora que estoy hablando con ustedes, mejor todavía. Buenísimo. Es un sueño que he cumplido. Decime, ¿con quién vivís? ¿Sola? ¿Con pariente? No, con mi marido. Sí. Ay, qué lo mal que hace. Mi hija, mi yerno, mis dos nietos. ¡Ay, mierda! ¡Apa! ¡Apa! Somos un montón. Y, animal, y el perro. El perro. ¿Cómo se llama el perro? Isis. ¿Cómo? Isis. 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 ¿Viste, tía? Vive con el yerno, vos. ¿Qué consejo le darías a Victoria? No, Victoria, hola, ¿cómo estás, Norma? ¿Cómo estás, Norma? ¿Bien? Bien, ponele la... Te escucho todo el tiempo que estás dele contar cosas. Bueno, me parece bien. Ojalá aprendan algo ustedes de los subversivos. No creo. Escuchame una cosa. Vamos por mal camino. Victoria, escuchame una cosa. ¿Cómo te llevas con el yerno? Decime la verdad. Bien.
decía, no te están dando bola ahora. Tengo un terreno largo y ellos viven en el fondo, casi en la otra bien. Cuadra. Y para, entonces está bien, eso es como... ¿Pusiste alambre de púa con para que no te entre a robar? ¿Qué ideología tiene él? También zurdo. Somos todos de Cristina. ¿No ¿Viste? Tenés miedo de que te chore la heladera? No, no tengo miedo. Porque se robaron un PBI, pero ¿no? Si se robaron un PBI, un TDK, un PBT, no un KDT, un DNI, un EAPP... Que cavaron toda la Patagonia. Pero y no querida, encontraron ¿vos nada. ¿Sabés? A ver, porque ahora llama Claudia. Estoy hablando con Victoria. No te pongas ahí, Claudia. Tranquila, tranquila. Bueno, a las dos le cuento. ¿Ustedes saben que no existe la tarjeta de débito en el Calafate? ¿Por qué? Porque entierran la plata a los Kirchner. Ahí vos vas a comprar con una palita. Están los supermercados con un cantero adelante. Y vos desenterrás cuando querés pagar. Porque la gente no guarda la plata en débito ni en el banco, la entierra. ¿Qué vas al almacén? Entras a lo del almacén. Sí. De don Claudio. Sí. Hola, don Claudio. ¿Cómo le va? ¿Qué vas a llevar? Llevo unas alberjas y llevo un poco de mondiola. Okay. Deme todo eso, salchicha. ¿Cuánto es? 3.500 pesos. Bueno, ya vengo. Y voy con la palita y todo el negocio tiene un cantero donde se entierra la plata que esconden los cucas. Agarro y pago. ¿Cómo no? Si no encontró nada, el fiscal, ¿cómo se llama? Marijuán se llamaba. Marijuán, dejó la Patagonia como un grusher. ¿Y qué querés? Si le avisaron todo, querido. Bueno, pero no pareció. ¿Quién va a guardar una caja fuerte en la Patagonia? Hay que estar mal. No entiende nada. ¿Vos no viste TN durante 5 años? No, por suerte. No, gracias a Dios no tenemos. Gracias a Dios no vimos. Ah, bueno. ¿Saben qué? Jueguen por un vino roñoso. Así son, cucas. Para, les voy a agradecer al amigo querido que nos manda los vinos gentileza de Bodeguita y Tour, lo que pones bien. Vinos de autor, bodegas familiares y pequeñas partidas a precios justos. Los encontrás en Instagram como... @bodeguitaitour. Realizan envíos a domicilio en Cava y Amba y de lunes a viernes 20%. De lunes a viernes 20% de reintegro con cuenta DNI del Banco buenísimo. Provincia. Eso. Muy bien, todo chicas. Subversivo. Hasta el vino el comunista de Kicillof les pone. Bueno, vamos con las preguntas, dale. Es bastante divertido. Primero le pregunto a Claudia y después le pregunto a Victoria, ¿ok? Perfecto. Bien. Son 3 preguntitas. No vayan a empatar porque se van a tener que repartir 2 vinos con cada una, ¿eh? Bueno. Hay dos de desempate. Y si empatan en el desempate, nos las quedamos nosotros porque sí. Bueno, a ver, a Claudia, ¿estás ahí? Segundos en el aire. Si tenés algo, Flor, mandale un seconds out. Un segundos en el aire. Sí. ¿Qué diputado o diputada propuso privatizar ballenas para evitar su extinción? ¿Querés que te pregunte de nuevo? Te doy 3 opciones. Sí. ¿Lourdes Arrieta, sí. Lila Lemoine o Bertie Venegas Lynch? Creo que fue Venegas Lynch. Vamos a ver. A ver. Vamos a ver. Tic-tac, a ver, tic-tac. Miremoslo, a ver. Ay, Dios, qué... A ver. ¡Ay, qué larga! Sin dar la ¿por qué las... ¡Sí! ¡Ay, bravo! ¡Lo amo! ¡Lo amo! Ponele, ponele el audio. Los 3 diputados porque son las gallinas tan, y las, sí, las vacas no se extinguen. Era muy difícil acordarse. Mirá, escuchá. Porque hay un uso económico, hay gente que valora eso, y vos ponés tus recursos para tener buenos planteles. Ay, y mirá. Muy bien, ahí dijo, hay que las gallinas también. Si las gallinas están privatizadas, ¿por qué no vas a privatizar las ballenas? Tiene toda la... Y qué hombre, por Dios, me pasan... Que te iba a gustar, pero me pasan cosas en los ovarios con este chico. Bueno, 1-0, gana Claudia de Cardales. Vamos, Claudita. Ahora vamos con Berti. No, con Berti no, con Victoria de Berazategui. Ay, si lo traes a Berti, yo participo, ¿eh? Pará. Con Victoria de Berazategui, que está ahí. ¿Estás sola en este momento en el teléfono o hay alguien alrededor? Victoria, ¿estás sola o hay gente alrededor? No, está mi marido. Otros están por venir. Pásame con tu marido, quiero hablar con él. Ay, déjalo tranquilo al hombre. Esperame un minuto. A ver. Ya va. Claro, no lo dice la abuela. A ver. ¿Qué haces, Claudio? Hola, querido. ¿Cómo te llamas, marido? Daniel, ¿cuántos años hace que están casados? Como 38. Muy bien, eso hay que aplaudir, porque ahora todos se separan a los 3, 4 años. 29 acá me dice Victoria, 29. ¿Cuánto?
Ni 39. Sabe, ni sabe. Tiene los huevos al plato, pobre hombre. Bueno, escúchame. Quédese ahí y que venga el yo quiero hablar con el yerno. Cuando venga el yerno me avisan. Ahora está en el yerno está en el 50 metros con el alambrado de púa. Se fueron a jugar al básquet con el nieto. Ok, bueno, ahora con Victoria le voy a preguntar. ¿Estás ahí, Victoria? Dale, te paso. Chao. Beso, pa marido. Dale, Victoria, ¿estás ahí? Vamos. Hola. Ahí está, dale, jugué. Pregunta. Según la uno de las dos. Esta. Ah, quién dijo era, pero. Bueno, según Macri, ¿qué? No, no, esta, la uno de la dos. Perdón, me equivoqué yo. Bueno, ahí es está. El primer programa. ¿Ves perfecto. Por qué no me daban este programa nunca? Porque lo iba a hacer para el orto. Tengo que practicarlo, tranquilo. La próxima va a salir. No las leí. Así dale, ponete una y una. Ahí va. Para, la una dictame de uno. Perfecto. Participante de acá está. ¿Cómo se definió Milei? ¿Está bien ahí, Celes? En sí. Una entrevista internacional. ¿Como la reencarnación de Mick Jagger? ¿Como un niño envaselinado? ¿O como el topo del Estado? ¿Te repito? La 3, como un topo del Estado. ¡Vamos sí, a ver! Sí, sí. ¡Vamos a ver! Ay, a ver. Mirá. ¡Amo ser el topo adentro del Estado! ¡Soy el que destruye el Estado desde adentro! ¡Dentro! ¡Muy bien! ¡Felicitaciones! ¡Amo! ¡Uno a uno! ¡Amo! ¡Uno a uno! Vamos con Claudia, vamos a hacerlo más rápido. Claudia, sí. Dale. Pregunta, según Macri, sí. ¿Qué le gusta que le digan a las mujeres? Uno. Por... Tiene un ex. Vamos a recordarlo, Mauricio. Hermoso lo que decía, mirá. Ahí va. No es nada más lindo que te digan qué linda sos. Por más que te esté acompañada una grosería, así. Qué horror. Que no sé, te digan qué lindo culo que tenés, pero sí. Está todo bien. O sea, que es como que. Qué churro me venga a decir qué lindo culo tengo. Muy bien, vamos, estamos 1-1, ahora 2-1. Ahora vamos con Victoria, ¿no? ¿Estamos bien? Sí. No me perdí, ¿no? Victoria, vamos a preguntarle. A ver si estoy bien, porque acá, espera, ¿eh? Acá, yo te guío. ¿Dónde está el participante? Está, dos preguntados. Es, no, que no lo tenés. Ah, lo tenés vos. No, si vos también lo tenés. No, yo tengo. El participante 2 me dice 4 acá, dice pregunta. Participante, acá está. Dale. No, uno. Pero es. No, esta no. Es, lee. Pero esta. Ella me dice pregunta 2 y acá dice 4. No, pero es la 2, vos lee esa, porque dice son 6 preguntas para otra cosa. La pastilla exacta. Te tomaste la otra pastilla, Celeste, hoy. Se tomó la pastilla normal. Bueno, ahí va, perdón, Victoria, el problema somos nosotros, no ustedes. Está bien. Va, Milei. No, ¿qué propuso Bullrich en su campaña electoral? ¿Romper el PRO, 1, meter preso a los jubilados, 2, o una filosofía muy interesante? Complicada, ¿eh? Una filosofía muy interesante. ¡Vamos a ver! Y que todo aquello que tiene que ver con el ser humano... Su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante. La cara del conductor que le dijo, podrían no ser las entiendo, tres correctas igual, no solo que no lo anunció. Bueno, vamos 2-2. Ahora te pregunto, Cele, ¿la tercera es la que dice 2? Venía cara a la cara. Bueno, por eso me volví a loco. Dale, uno. Bueno, no tenés vamos. Participante 2. No. Claudia de Cardal, ¿estás ahí? Sí. ¿O ya te aburriste? Sí, no. acá estoy. Mirá que los vinitos están esperando. Pregunta: sí. ¿Con qué embutido comparó Villarruel a Milei? ¿Con un choricito, con una mortadelita o con un jamoncito? Un jamoncito. Vamos a ver. Pobre jamoncito. Ay, está el jamoncito del medio. Me lo comería todo el jamoncito. Vamos con Victoria de Berazategui. Victoria, es la 5, es la 5 del lado 2, ¿no? Del participante 2, ¿no? ¿Es esa? Sí, es esa. ¿Qué diputado o diputada propuso que los hombres
puedan renunciar a su paternidad. Te digo, Marcel... ¿Cómo? A ver, vamos a ver. Al final son más. Pues renuncia de la paternidad. La mujer, cuando se entera que está embarazada, tiene 15 días para notificar al padre. Y el padre puede decidir si va a hacerse cargo del hijo o no. Muy bien, van 3-3. Ahora, son más mileístas que yo, estas saben todo. Saben todo. No, todos saben. Son terribles. Escuchame una cosa, ahora vamos a empatar con dos. Si empatan en las dos, no sé, llámense, pónganse de acuerdo. Yo les voy a hacer una pregunta. Vayan a cenar por ahí juntas. La primera. Sí. La primera es la que dice desempate y no tiene números, es esa. ¿Con qué personaje del cine se comparó Milei? Guarda que está complicada, ¿eh? Sí. ¿Con E.T., con Harry Potter o con Terminator? Con Terminator. ¡Vamos a ver! Una de las cosas que yo suelo decir, digamos, yo vengo de un futuro apocalíptico para evitarlo. Algo así como la historia de Terminator. ¡Es un bobo! ¡Amo! Ahí fue donde dijo amo, ¿no? Che, chicas. Hasta la vista, vamos, baby. Vamos. Son muy mileístas, chicos, son muy fácil. Terrible. Vamos a Victoria ahora. Victoria, voy bien, ¿no? Sí. Sí, vas bien. Pero van empatando. ¿Qué propuso Bullrich para la búsqueda de un niño desaparecido? Escucha esto. Detener, se cagan de risa. Detener a los responsables, que sería lo más normal. Buscar ella misma buceando los ríos o escanear la panza de los animales. Escanear la panza de los animales. Vamos a ver, yo no lo sé. Ir con equipos de radiológicos para ver si la panza de animales. Voy a ir con todo. ¿Qué está bien, y tenés que ver a las panzas de los animales. ¿Cómo se lo van a comer un cocodrilo? ¿Quién se lo va con el escáner y le decís, señor cocodrilo, ¿ustedes lo escanearon? Vas con el de control de plagas, supongo. Bueno, se viene el desempate. El final, si acierta, ¿qué hacen? ¿Qué si hacemos? Empatamos, ¿qué hacemos? Hago una pregunta yo de cocina. Lo que sea, a ver. Bueno, vamos con Claudita de Cardales. ¿Estás ahí, Claudia? Dale. Sí. Sí. A ver, ¿por qué motivo Adorni no pudo responder una pregunta en una conferencia de prensa? Se ponen complicadas. ¿Porque Milei no lo dejó? ¿Porque le dolía el implante capilar? ¿O por falta de sueño? Por falta de sueño. A ver... Ya te digo, me parece que es un tema aburrido para y muy extenso para en un día que además estoy con falta del sueño que los médicos sugieren. Las cosas que suceden acá. Y bueno, ahora vamos a ver el desempate. ¿Qué hace? ¿Cómo desempatamos? No, falta Victoria. Uno. Vamos a preguntarle a Victoria. Uno. Victoria, si responde bien, empatan. Yo creo que le vamos a dar 4-4 sí, a cada dos. Una. O ahí dos vemos. Y dos. O dos y dos. Respantarse ustedes. Ahí está. Va, ¿eh? ¿Con qué comparó Milei al Estado? Atenti, ¿eh? ¿Con una bolsa de papa frita? Podría... ¿Con Venezuela o con un pedófilo en un jardín de infante con los niños en vaselina? ¡Ay, horrible! A ver, ¿esa? La última espantosa. El pedófilo en el jardín de infante. Sí, el pedófilo. Con los nenes encadenados. Y bañados en vaselina. ¡Qué esta! Terrible. Bueno, señoras y señores, ustedes por ser los ganaron primeros... Ganaron las dos. Y aguantado, y nos han aguantado nosotros porque es el primer día. Es un placer aguantarlos a ustedes. ¡Ay, qué lindo! Gracias. ¡Qué lindo! Bueno, sí, igual está bien, dos vinos cada uno. ¿Qué se van a chupar? Sí, todas? Vengan a buscar dos vinos cada una y un librito a cada una. Hacemos piedra, bien? Papel o tijera por el libro. Por el libro de Juan Cerronchetti. Así que vengan acá a la dirección. Bueno, se lo mandan ustedes ahora por WhatsApp y todo. Dale. Che, gracias. No, gracias a ustedes. No sabes, ¿qué te gusta? ¿Qué les gusta? ¿Qué les gusta del programa? Un rato re divertido. Pero díganme qué les gusta del programa. Todo. ¡Vamos! ¡Amo! ¡Amo! Tía, ¿viste que le gusta el programa? Ay, a pesar de que son muy mileístas, miran el programa. Porque evidentemente saben todo de los libros. No somos mileístas.
Yo por lo menos no soy mireísta. Mira, estoy querida, segura que Victoria tampoco. ¡Jamás, jamás, jamás! Claudia y Victoria ahora se hacen amigas. Lo único que falta y van a ir a protestar a la jubilación. Y la semana que viene vamos a estar en la plaza. ¿Viste? Escuchen las dos. Por más que yo sea jubilada de la provincia, no importa. Me voy a ir a la muy plaza. Muy bien. Ustedes zafaron porque tienen 64 y a partir del año que viene recién se hubieran podido jubilar. Por claro. Eso. Bueno, todavía no subieron la edad. Bueno, ya la van a subir, quédate tranquila, a 85 años. Es para cuando lleguemos a los 100. Claro, a 85 años va a ser, para que tengas dos o tres añitos de disfrutar todos esos 300 años de aporte que hiciste. Claro, es así. Escuchen, sí. Hay gente, yo te voy a decir una cosa, del grupo de viejas al pedo, que yo le pregunto todas estas cosas, muy mileístas y ni las saben. Y ustedes que se dicen progresistas del campo nacampop, se saben todo. Es que estamos todo el día escuchando el destape. Ese es el problema. El destape da noticias de Milei. No, ¿cómo saben todo eso? Lo critican porque un poco. Nosotros no nos enteramos de esas cosas. Lo critican un poco. Y tiene que ver más el destape. ¿Viste? Sí, no mirar más TN. Ay, ¿vos qué ves? No, yo no miro más TN. Yo no miro más TN. Yo miro el... La Nación Más. Sí. ¿Y quién te gusta? Ay, de La Nación Más, Rocio, el cordobesito. ¿Qué persona? Negra. No, me encanta. Y Majul, obvio. ¿Majul lo ves? Ahora, ¿qué te pareció la entrevista que hizo Majul al presidente? ¿Pero qué? ¿No lo habían echado? Ahora parece que lo rajó porque no sé qué le dijo a Macri. También más boludo meterse con el jefe. Escúchame. Qué boludo, mami. Sí, claro. Escucha una cosa. A mí me gustó la entrevista que se hicieron sentaditos en la punta de cada silla. ¿Viste? ¿Por qué se sientan porque en la punta? Porque son enanos. No, Norma. Es como poner a los nenes. Yo te juro, como cuando ponemos a mis nietitos en la mesa enfrentaditos, que estaban así los dos con los piecitos. No. Bueno, despídala a las dos amigas. Están despedidas. No, despídala del aire. Bueno, chau, chicas, que la pasen lindo. Y vos a tu yerno, haceme caso, ponele un alambrecito de púa de esos que tiene, viste, electrificado, para que no moleste. Ay, me encanta, déjalo. Y la otra, que te paguen el viaje a Areco, que no sean, porque ahora no. No, estoy cerquita, son solo 50 kilómetros de Cardales. 50 kilómetros ahora. Cuando te llegue el colectivo nuevo, la rafa, vas a ver que es así. ¡Uy! Son 50 kilómetros, un montón. Te va a parecer un viaje a Mar del Plata, quédate tranquila. No me las deprima, por favor. Yo les digo la verdad, el esfuerzo que tenemos que hacer para que ellas dentro de 50 años, y lo mismo que yo, pero tengamos un futuro prominente y podamos viajar a Miami. Bueno, yo te digo, como se nos cortó la obra pública, la ruta 6 nos quedó medio por la mitad. Ahí tenés. Yo para llegar a Areco tengo que agarrar de Cardales la ruta 6 y ahí empalmar la ruta 8. ¿Y ya se juntaron los vecinos para hacer la ruta? Como dicen ellos que hicieron la colecta. ¿Hicieron la colecta para la ruta? Quedó a media hacer, no falta que la demarquen, que la terminen de iluminar. Pero bueno, con algún sacrificio la provincia lo está completa. Escucha, Claudia, si juntan plata grande de los vecinos. Kicillof, que te lo que es un comunista. Escúchame vos una cosa, Claudia y Víctor. La de la ruta, Claudia, creo que. Sí, escúchame Claudia. Una cosa. Si juntan la plata. Yo te digo, les recomiendo no contraten paraguayos porque Pichetto dijo que es nuestro. Es un peronista nuestro. Basta, gracias tía. Que no contrates para los paraguayos, hay que echarlo. No dejen entrar a la tía Norma más. Gracias, tía. Dale. Dijo eso. No, Claudia Victoria. No quiero entrar a Paraguay a comprar comida. Claro. Bueno, pero falta para eso. Aparte vienen a sacarnos todo el trabajo. Me encanta que gente inteligente hay del otro lado del destape. Gracias. Chao, chicas. Claudia Victoria, gracias por divertirse con nosotros. Censura, no me dejan hablar. Gracias por divertirse con nosotros. No la traemos mal a ti, te aseguro. Ay, mi amor. Bueno, a ver, Celes, ¿con Coti? Sí, vamos a las noticias. Ahora le decimos a Claudia y a Victoria que vienen las noticias con Coti que nos va a informar. Y vos cállate, tía. Yo no digo nada. Cállate, no opines de nada. Nada. Dale. Esta chica parece.
parece bastante bien. Bueno, tres solamente de sí, todas dale, las que pasan dale. En la República Argentina. En la sociedad rural hoy hubo un intento de atentado, sí. Hubo un paquete que explotó hoy en las oficinas de la sociedad rural, ahí en Palermo. La encomienda tenía como destinatario al presidente ajá. de la sociedad rural, a Nicolás Pino, sí. Y por suerte la detonación no causó ningún herido, uh-huh. digamos, de gravedad. Hubo tres personas que fueron derivadas al Hospital Fernández junto con Pino. Uh-huh. Y también había llegado otro paquete al mismo tiempo con el nombre del vicepresidente. Pero uh-huh. en este caso la encomienda era una encomienda común. Uh-huh. Entonces ahí no hubo inconveniente. A partir de lo que pasó, Pino tenía una reunión con Francos, con sí. el jefe de gabinete de ministros en Casa Rosada y se suspendió uh-huh. la reunión, no por cuestiones de salud, digamos, derivadas uh-huh. del ataque, sino... Le explotó la secretaria, creo, ¿no? Cuando abrió. Sí, sí, fue... Digamos, hay imágenes también que circularon, que se conocieron sí. a partir de lo sucedido, pero bueno, sí. por suerte quedó... No pasó nada. No pasó mayores problemas por ahora. ¿Qué más, Coti? Bueno, ayer hablábamos algo con Bernie respecto del Congreso de la Nación y de la sesión no sesión que fue hoy. Sí. Unión por la Patria bajó sin éxito a... tratar de rechazar el DNU que brinda los fondos para la CIDE, los fondos sí. ampliados, 100 mil millones de pesos, uh-huh. y también aprobar el presupuesto universitario, el financiamiento en realidad universitario, el aumento. Uh-huh. Y no bajaron el resto de los bloques, hay una discusión también sobre si estaba convocado o no la sesión, uh-huh. porque ya hay una pactada para el jueves de la semana sí. que viene, así que con la idea de dilatar ese... Uh-huh. esa derrota legislativa sí. es que lo llamaron para la próxima semana donde, bueno, se espera que efectivamente sea rechazado el DNU y que van se aprueben los fondos. De nuevo no o estaba, había el problema por... es el problema es la boleta única quieren aprobar la boleta única de papel claro. Y lo que estiman es que no estaban los votos uh-huh. entonces como es algo que el oficialismo necesita y uh-huh. quiere uh-huh. y además también quería correr un poco el tiempo, digamos, la distancia entre las derrotas legislativas de la semana claro. pasada, bueno, lo estiraron a la semana próxima. Y algo importante también es que ya pidieron sesión para la semana que viene sí. para insistir con la ley de movilidad jubilatoria. Muy bien. ¿Okay? No sea... está convocada aún, pero bueno, ya tiene las firmas suficientes como para ser convocada. La pidió la UCR, la Coalición Cívica y Encuentro Federal. Así que bueno, ahí hay que ver qué es lo que pasa con el número, el poroteo. Okay. Y se llega a la. ¿Y cuál otra, Coti, querida? Y la última, paro de aerolíneas. Atentis con esto. ¿Ah, sí? Porque sí, a partir de mañana sí. empieza una seguidilla de paros que va sí. Digamos, a partir de mañana y hasta el 28 van a hacerse paros en forma escalonada. Hoy festejaron que echaron 1.500 empleados. Festejaron. Una cosa terrible. Sí, ¿qué crees que haga? Hay que festejarlo. Hubo un. El gobierno dictó una militante. Conciliación no, obligatoria. Tía, ya está, tía, super. ¿Una qué? Conciliación ah, sí, obligatoria. Para que trabajen. No, bueno, no, tía, no, pero es terrible. No la aceptaron todos, la aceptó solamente el sector de controladores, por lo tanto, lo que es pilotos de aviones. Insiste con el paro y va a parar mañana de las 5 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y esto obviamente va a afectar los horarios, va a causar demoras. Sí. Así que bueno, muy bien. Hay que ser abusados. Hay que hacer, ¿sabes esto, cómo? Perdón, ¿sabes para, quién sos? Para, ¿sabes cómo hay que hacer? Para un poco. Parecemos duro de domar, paren un cacho. No, no por es por favor. La miseria que le están pagando. Ah, por la miseria Vamos que están a decirlo, pagando. ¿Por mira, qué? Todo programa que se precie de panelista tiene que tener, bueno, porque ellos lo tienen un gorila, una gorilaza. ¿Vos escuchame una gorilaza? Cosa, ¿vos te acordás esa ya voy, querida, espérame un poco. Esa excelente. Ahí va, Ariel, espera un poco que le tengo que explicar algo a esta chiquita dale, que no dale, entiende dale, nada. Dale, ver, ¿vos te acordás cuando hacían los paros los maestros ¿sí? y proponían que los padres fueran a dar clase? Sí, en la época de sí, Vidal, sí. que decían que los acá no vayan los maestros, que se presenten los padres como voluntarios. Sí, para sí, sí, bueno, sí. que la gente se presente como voluntarios de pilota de avión. Si no van los pilotos, ¿qué? Si no van los pilotos, que vaya un padre. ¿Quién maneja? A ver, ¿quién? A ver, algún papá de alguno de los que viaja que sepa más o menos manejar un avión. Bueno, listo, poneme esta música de Guantanamera y nos vamos así. Despacito, softly. Porque la tía está terrible. Bueno, te sí. digo, hoy estamos imitando un programa de otro canal. Con la tía porque... Sos igual. Necesitamos escuchar todas las voces, querido. Pero este es un personaje, le quiero decir a la gente, que lo amamos, que la amamos. Ahí está, bueno, ahí está la musiquita de nuestro querido Ariel de Guantanamera. Hola, Ariel, querido, ¿cómo estás? Hola,
¿Cómo andas tú, Claudio? Muy bien, querido Ariel. ¿Qué nos traes hoy? Qué bueno. ¿Sabes qué te quiero decir algo? Yo todas las noches me divierto mucho porque lo veo el programa siempre. Lunes a jueves. Muy bien. Lo veo, no por la propaganda, esperar a ver si sale o no Guantánamo, no lo hago porque realmente me divierte mucho. Qué grande. La calidad que tiene tu programa y miro mucho los chats. Estoy pendiente cómo la gente lo quiere ustedes. Cuando están hablando, cuando Bernardo hace los análisis políticos, se divierten con Sebastián. La chica Coti, que es muy bonita, que está ahí al lado tuyo, acá la que da la noticia. Bueno, eso es un fenómeno. Te quería agradecer también por la onda que le ponen cuando van a hablar de Guantánamo y de San Martín con los paquetes que nosotros siempre tratamos de que la gente le llegue, ¿no? Qué lo hacen genialmente muy bien. La verdad que me pone muy contento que después de tantos años me hayan vuelto a llamar para seguir con ustedes haciendo promociones de viajes. Te lo quería decir, no te lo había dicho la otra vez, pero ahora sí está. Yo te quiero agradecer porque realmente Ariel hace casi 10 años que está con nosotros, y en 10 años, con todos los viajes que ha hecho promocionando con nosotros, nunca hubo una queja. Yo viajé y a Capadocia con él. ¿Viste cuando llamó un oyente que dijo, viajé, fui varias veces a Cuba con Ariel, así que a mí me hace muy bien trabajar con gente honesta, con gente buena onda, y que está ahí al toque, ¿viste? Si hay que resolver algo, vos levantás el teléfono, sos el dueño de la agencia. Si hay algo que rescatar de este programa, es Ariel de Guantánamo, el resto es una porquería. Tiene un programa y una producción ahí excelente. Sí. Claro, y esta semana estuvimos hablando de crucero. Independientemente que tú sabes que no, la semana que viene me voy a dedicar un poquito más a tratar de vender paquetes a Cuba. Viste que yo soy cubano, hace 25 años vivo acá. Sí. Y bueno, la gente me dice, Ariel, ¿qué pasa que no promocionas Cuba? Pues Guantánamo es una agencia multidestino. Nosotros vendemos Turquía, Egipto, Punta Cana, Brasil, México, todo. Buenísimo. Y yo todavía no le hice el homenaje a Cuba como se merece, pero la semana que viene lo vamos a hacer. Hablando de lo que estuvieron hablando esta semana, es el paquetito que tenemos. Sí. La salida grupal del crucero que promocionaron durante toda esta semana, que es el 29 de enero, con regreso el 6 de febrero. Cuando digo grupal acompañada, es que va una persona con el grupo. No es que van a ir a un crucero y se van a, ¿me entiendes? Sí, sí. Son 40 personas las que estamos convocando, porque son los lugares que tenemos disponibles, las cabinas que hemos contratado, que son cabinas internas. Si hay una persona que no quiere la cabina interna y quiere pagar una diferencia para ir a la externa, que es mucho mejor, y hay otras que son con balcón, eso no hay ningún problema, eso se le recotiza y se le arma perfecto, y se le da. Perfecto. ¿Me entiendes? Y te quiero comentar algo. Hay cruceros que uno toma el vuelo y va a Cartagena, por ejemplo, y sale de Cartagena, y hay uno que van a Europa. No, este sale de Buenos Aires, desde el puerto. Este no va en vuelo a Río de Janeiro. Ah, este sale desde el puerto de Buenos Aires y vuelve, que es el que hace Río de Janeiro, Camboriú y bueno, y Montevideo. O sea, va derechito a Río de Janeiro. Qué lindo ese viajecito. Sí, derechito. Vale $1,650, lo dijeron muy bien. Son 8 noches con todo incluido. Tienes el pack de bebida My Drinks, que tiene un montón de cosas incluidas. Lo que, como vos decías, si querés ir a jugar al casino, si querés hacer otra cosa aparte, lavandería y eso te lo cobran en los cruceros aparte, claro, ¿me entiendes? Claro. Así que bueno, ahí están los teléfonos, seguramente que lo deben estar poniendo. Yo no te estoy viendo en vivo porque no me desconcentro. Te digo, 11-58, de San Martín, anota tu teléfono esta tarde. Y ahí seguramente que están poniendo los teléfonos de Guantánamo y de San Martín. Son los WhatsApp a los que no pueden llamar. Yo 11. No tengo ningún problema en que la gente me llame a cualquier hora. Siempre atiendo, siempre respondo. Me han escrito mucha gente para viajar de tu programa. Te lo quería decir también. Ay, gracias. Qué bueno. Muchísimas gracias. Así que le mando un saludo fuerte a todo el equipo. Gracias, Claudio. ¿Cómo lo quiero, Ariel? Gracias, Ariel. Te mando un abrazo grande, ¿eh? Hasta luego. Qué divino que sea. Yo quiero ir ahí, ¿eh? Nunca hice crucero. No, me lo tiro por la borda a Héctor. ¿Qué me dijiste, Cele? Aprovecha. Hola. ¿Qué me dijiste, Cele, que va ahora? ¡Ah, muy bien! Sí. Norma, me puede hacer la publicidad, pero hágalo, no grite. Yo no grito. Ah, no grites, tía. Tranquilo. No, tía, tranquilo. ¡Amo los colchones! ¿Podés vender los colchones de Megatech? ¡Sí, sí, los amo! Bueno. Te sale igual. Dale. Tenemos, chicas, chicos. ¿Usted quiere dormir? Sí. ¿Quiere acurrucarse? Sí, quiero. ¿Quiere hacer cucharita con otra persona? Sí, quiero. Les recomiendo entonces los colchones Megatech. ¡Qué lindo! Que te traen la oferta del día. Conjunto de colchón Isomier de dos plazas de 1,40 por 1,90 de alta densidad, como mis nietos. Los podés adquirir por, un precio. 550. Es mucho. ¿Mucho? Si más bajo, mucho más bajo. No sé cuánto, Coti, cuánto. No sé.
400. Pero no, 260 mil pesos. Pero pierde guita lo de Megatec. Pero sí, querido. Sí, lo podés pagar con contado por transferencia. ¿Sabés cuántos años de garantía tiene? 5 años. Wow. Nunca duré ni 5 años que para ver si el colchón era bueno. Muy bien. Además, se aceptan todos los medios de pago. Qué lindo el colchón. Llamen a Gabriel Villarroel, no es como no este, es Villarroel. No, nada mío. Y lo pueden llamar al 11 32 85 7166. Muy bien, tía. O si no, lo pueden seguir en el Instagram, @colchones_megatec. Sí. Colchones Megatec, un suave descanso. Ay, ¿me lo decís de nuevo al final? ¡Amo! Colchones Megatec, un suave descanso. Bueno, escúchame una cosa. ¿Tenés mensajitos? Sí, dale, vamos con los mensajitos de la gente. Lindo programa, ahora ya cerramos, ya estamos cerrando. Yo te cuento mientras tanto que en YouTube, mientras estábamos haciendo el juego, estaban participando al mismo tiempo en el chat de las respuestas. Decime, Grego, poné mientras escuchamos. Eso, ahí están, ahí se van a ver todos. Ahí a ver. Porque no podemos leer todo. Así, mientras vemos los de YouTube, qué buena imagen esa, me encantó, Grego. Me gusta. Y escuchamos los de audio, a ver. Dale. Hola, buenas noches. Hola, querido Claudio, Sebas, Cotzi, equipo maravilloso detrás de lo que vemos. No voy a mirar el partido de la selección porque no lo pasan por la TV pública no tengo otra manera de verlo. Entonces me quedo con ustedes a escucharlos y a verlos por TDA. Un abrazo enorme para todos. Beatriz de Escobar. Y aunque parezca una pavada, no lo es. ¡Qué grande! Es en el final del programa. Pero no lo es. En el final del programa en la radio. Me encanta. Aunque parezca una pavada. ¿Cómo era? Era así, ¿no? Aunque esto parezca una pavada. No lo es. Bueno, parece una pavada. Parece una pavada. Y recuerden que parece una pavada. Pero no lo es. Mirá lo que dicen unos, che, ¿se puede probar el colchón? No, no, bestia, ¿cómo vas a decir eso? Hasta yo sé que eso no se dice. ¿Qué más dice una? Por Dios. Me encanta verlos. Es gente que se mete de levante al chat. ¡Amo! ¡Amo! Soy el topo, sí, soy el topo del Estado. Soy el topo del Estado desde adentro. ¡Amo! Soy una especie de Terminator. Seguí con eso, vamos con los meses. Ponelo al del YouTube que me encanta. Y escuchamos, dale. ¿Qué hacen, che? Enfrente del oculto. No puedo. A la mañana a Navarro más o menos. A la tarde compito. Puedo llegar a competir. Pero esta hora ya estoy comiendo. Tomé un vino. Me encanta, muchachos. Ese suscriptor viéndolo, yo tomándome un vino acá en casa. Que lo ganen, que se lo merezca. Muchísimas gracias. ¡Qué buena onda! Che, me gusta esto. Vengo a dejar mi saludo, los veo desde la tele, Canal 20. ¡Vamos! Muy bien. Con la costilla único. Yo tengo preparado el hasta mañana. Seguiré insistiendo hasta... Cecilia. ¡Amo! Dale, uno más. ¿Hay más? Sí. Hola, chicos. Hablo Vivi de Córdoba. ¡Qué grosos que son! ¡Qué genios! ¡Qué suerte que volvieron y nos hacen reír! Y más acá en Córdoba, que estamos... No lo blanquees, boludo. Tristes. Los felicito a Claudio, sí. Seba, Berni, a Coti. ¡Son unos genios! Es fanático. Justo estaba terminando un informe. Estoy seguro que no quiere, porque ella no quiere decir, ay, es la hermana de Claudio. Entonces, es fanática del programa. Sí. Gracias, negra, te mando un beso. Paula de Temperley también nos escribió por WhatsApp y nos dijo, qué lindo reírse, informarse y viajar. Besos. Hizo un resumen del programa. Me encantó. Dale, otro más, dale, y nos vamos. No me mandaron más hoy, porque... No hay más. Porque están todos acá. Mirá, eso, sigamos con eso. A ver, agarre uno cada uno. Yo agarro a Mónica. Liliana Durante desde Mendoza. ¿Vos el que sigue? Fernanda Vázquez. Genios totales de Ushuaia. Genios totales. Ahí vamos a cerrar el horario. No. Les queremos decir que Argentina va a hacer un partido de mierda. Vengan para acá a ver. Ya estamos clasificados. Hasta mañana, muy buenos genios. Ya está justo. Ya están poniendo. ¡Amo! Sale calcado a la tía. Es muy creepy. Le sale igual como a la original. Tía. Sí. ¡Amo! Bueno, le agradecemos a Florencia, saludamos a los chicos del Gracias, control. Gracias, Flor. Perdón, gracias a los chicos del control, un quilombo bárbaro. Flor, pues ahí saludos, ahí chicos, Flor Trevino. El peor de todo yo, porque leí todo para el... No, estuvo divino, divertidísimo. Pero la gente vamos puso... de nuevo. ¿No viste lo que puso la gente? ¿Qué dijo? ¡Amo!
El jueves que viene vamos y te juro que lo hago bien. Si a mí me ponen 1-1, 2-2, 3-3, yo te lo hago, pero re bien, ¿eh? Bueno, pero lo que pasa es que perdimos las cosas. No sé, yo tenía dos. Escuchame una cosa. ¿Podemos terminar el programa? Me estoy cagando de calor con todo esto. Bueno, vamos a tener. Gracias, Carita. Gracias, Sofi. Nos vemos. Nos vamos a ver el partido. Vayan a ver el partido si quieren. La vamos a ver. Ahora sí. 0-0. Son las 21:01. Nos vemos mañana. Esto es Detrás de lo que vemos. Y acuérdense que la risa cura. El lunes, sí, mañana. El lunes. Mañana va a venir. Viene Celeste, me dijo. Que va a ser el programa. Sí, sí. Escucha, va a ser una trivia. Va a ser. Va a ser una trivia. Le encanta hacer la trivia. Vos sabés que le encanta hacer la trivia. Sí, sí. La hizo bárbara. Me encantó. La hizo bárbara, la hija. Me encantó. Aparte, yo no sabía que era con. Yo no sabía que era con video la respuesta. No, yo tampoco. Eso es buenísimo lo del video. Eso hay un formato ahí. Lo vamos a vender, ¿eh? No lo choren. Gran producción. Escuché una cosa. Bueno, y acordate cómo decía mi amigo Carita. Hagamos de este programa una fiesta.